gente bonita, espero que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor como todos los días. Yo soy Zaira Noemí y este es tu canal Zaira Noemí Home, donde te enseño a hacer muchísimas cosas que puedes hacer en tu hogar con una economía baja. Si a ti te gusta el vídeo, dale un like, y si todavía no te has suscrito, pues ¿qué esperas? Te invito a que te suscribas para que así puedas ver los vídeos que subo en este canal todos los días miércoles y sábado. El día de hoy quería enseñarles a hacer una mascarilla que estoy haciendo para el rostro, pero como tenemos tan cerca lo que es la vuelta al colegio y la supuesta nueva normalidad, pues les traigo hoy para enseñar a hacer unos bolsitos que les van a ser muy útiles, porque no sé si a ustedes, como a mí muchísimas veces, no sabemos dónde colocar cuando vamos a tomar un café, cuando vamos a comer o compartir algo con nuestras amistades. No sabemos dónde dejar nuestra mascarilla, porque si lo dejamos sobre el bolso pensamos, uy, si toco luego el bolso, si está contaminado, o si lo dejo sobre la mesa ya es una falta de respeto, o porque pararín, tararán, o porque si lo pongo en los bolsillos voy a meter las manos en el bolsillo, y claro, no sabes dónde dejar. Lo que te aconsejan es llevar un sobre de papel e introducir ahí la mascarilla a lo largo del día cuando tú te lo vas a quitar y todo eso. Y luego me pongo a pensar y digo, madre mía, cada día que tenga que estar cambiando el sobre es muchísimo tirar papel, y la mejor manera, creo yo, es reutilizando las cosas y haciendo algo que lo puedes lavar junto con tu mascarilla. Es decir, yo te aconsejo que hagas estas bolsitas porque tú, cuando llegas a casa, al menos nosotros, lo primero que hacemos es desinfectarnos, claro, en la entrada los zapatos, quitarnos los zapatos, entramos al cuarto de baño, nos lavamos las manos, cogemos la mascarilla y la empezamos a lavar. Pues junto con tu mascarilla lo que puedes hacer es lavar también tu bolsito. Y entonces es que yo les aconsejo por eso que hagan un par de bolsitos, porque si uno está mojado y está secando, puedes utilizar el otro. Y así sucesivamente siempre tendrás tu bolsito disponible para poder llevar en tu bolso. Y no se te olvide, por eso es que se hacen de tela, para poder lavarlo. Tienes que lavar igual que tu mascarilla todos los días que lo utilices. De la manera que les he enseñado a hacer, lo puedes hacer a máquina, que tardas menos de 10 minutos, o también lo puedes hacer a mano, que tardas el doble y un poquito más. Pero lo importante es que tú y tu familia pueden tener a disposición los bolsitos hechos por ti. Puedes utilizar dos telas, ya pueden ser de distinto color o de un solo color. Pero yo te recomendaría que en vez de utilizar dos telas, utilizaras una tela. Y además de una tela así suave de algodón, pues te recomendaría que utilizaras una tela así tipo store. Esto es el reciclaje de un store, de una cortina. Vamos, el reciclaje de una cortina. Porque como pueden ver, es tieso. Si tú no tienes esto, te recomendaría, por ejemplo, este tipo de lonetas. Este también es un reciclaje de un mantel, así que te recomendaría uno de los dos, es decir, algo que sea un poco tieso. Les aconsejo que hagan así el forro de un material así tipo plástico, algo que sea durito, porque es más fácil a la hora de sacar y de introducir nuestras mascarillas. No tenemos que estar toqueteando tanto la mascarilla, así que es una manera más cómoda y práctica de realizarla. Y en esta ocasión estaré utilizando velcro. Si tú tienes velcro puedes utilizar, y si no también puedes utilizar esos broches de cierra y abre fácil. Es decir, lo que necesitamos es que podamos cerrar y abrir fácilmente. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacerlo de la manera más fácil. Ustedes ya saben que yo no soy una costurera profesional ni nada por el estilo. Y la manera que les estoy enseñando de hacer estos bolsitos es la manera más fácil que he encontrado y más rápido. Las medidas que utilizaremos de ambas telas son las mismas, 17 por 30 centímetros. ¿Y cómo lo hacemos? Pues fácilmente. Tenemos la cara frontal de una y la frontal de la otra. La superponemos, o sea, la ponemos una encima de la otra, así de esta manera. Y lo que haré será pasar a coser todo alrededor, no muy lejos, como a un medio centímetro máximo. Y dejaré un trocito por este lado, así como de unos 3 a 4 centímetros, para poder volcar.
por el agujerito que hemos dejado, lo que hacemos es volcar muy despacio, ya que una de las telas es bastante rígida. Nos costará un poquito, pero lo conseguiremos, no se preocupen, en unos 2 minutos o 3, despacio, ya lo tendremos. Con ayuda de algo, por ejemplo, yo voy a utilizar en este caso un bolígrafo que no tenga la punta sobresalida, lo que haremos será terminar de rematar en las esquinitas, es decir, metemos por el agujerito que hemos volcado y perfilamos las esquinas. Era por aquí donde hemos volcado, y ya teniendo volcado de esta manera, lo que haremos es lo siguiente. En este lado pasaremos a coser un pespunte. Ya habiendo cosido un lado el pespunte, lo que hacemos es, como a unos 12 centímetros de donde hemos cosido nuestro pespunte, hasta aquí medimos unos 12 centímetros, y lo que hacemos es doblar el bolsito así, de esta manera. A continuación, lo que haremos será un pespunte así, en forma de C, por todo este alrededor de nuestro bolsito. Como pueden ver, lo que he hecho ha sido, en estas partes de aquí, reforzar un poco para que con el uso pues no se vayan a romper las costuras. Por último, lo que hacemos es colocar nuestro abre fácil, que en este caso será velcro, fácilmente con la ayuda de la silicona. Y ya está lista nuestra bolsita en menos de 10 minutos. Mira. Es todo, mi gente bonita. Espero que les haya gustado muchísimo el video, que compartan por sus redes sociales y que hagan sobre todo el bolsito. Ya me comentan si lo realizan y cómo les quedó, claro está. Me despido. Adiós.